Bueno, amigos, llegamos aquí, vamos rumbo a la pesca. Prácticamente viene siendo pesca y un rato que vamos a pasar con nuestros hijos. Esta área aquí son el A1A, que viene siendo el A1A de allá. No, el A1A se ha creado aquí de una calle que lo lleva donde nosotros siempre pescamos. Aquí donde las propiedades están baratas y son cerca de la playa. Porque aquí para el norte no están caras las propiedades en esta área. Aquí hay casas de ventas y las casas no son como allá. Ay, mira, ahí está una hammer de venta. ¿Ve? A ver cuánto vale esa hammer. Aquí vamos haciendo este recorrido. Mira, pues aquí, así como están las mareas ahorita, y bonito andar con una solachita, uno, mire. Calmadito está. Sí, no, tiene olas, pero son chiquitas. Por eso. Y vamos ya para. Salimos por la calle aquella de. Casi allá por Furpir. Hemos ido a pescar a Furpir nosotros. Aquí para arriba está Furpir. Pero aquí, estas áreas son bonitas. A mí me gustan estas áreas aquí. Lo único va que el problema de aquí, de Florida, de esta área es. Cuando hay huracanes es que es bastante complicado porque hay que desalojar por ley, por las aguas, para, aunque casi aquí para estos lados poco pegan los huracanes, mire, es raro que se venga un huracán. Mira ese motor, ese está de venta de motor ahí, el 225. No sé si lo agarré. Mira como correo, pero no creo yo que sea correo. Sé que aquí vamos. Un saludo para Pesca, nuestro amigo Cruz, ¿verdad? Pesca con Cruz. Ellos pescan allá en los mares de Naipo. Más o menos están como unas 2 horas de aquí donde nosotros vivimos. 2 horas y media. Un saludo para su esposa, para su niña también, que parece que es el suegro de él. Ellos son los que siempre caminaban con ellos pescando. Nosotros hemos mirado mucho sus videos, hemos seguido su canal. Saludos para toditos los canales, ¿verdad? Yo sé que tal vez en un momento no lo miran, pero en un futuro lo van a ver y ahí van a ver los saludos para toda la gente que se encuentra haciendo esa labor también, grabando videos, llevando nuevas aventuras a otros lugares. De esa forma es que estamos haciendo nosotros. Aquellos por su área, nosotros por nuestra área. En el mundo hay espacio para todos, para que todos quisieran ser youtuberos, puedan ser youtuberos. Son y casitas. Lo pueden hacer como un trabajo. Son casitas como en una isla, ¿no? Vale. Sí, no, es un barco. Es un barco. Sí, esa es como una isla chiquita que entra ahí para adentro. Traigo un tráfico atrás porque vamos despacio. El límite es a 35. Quiere ir muy rápido. Mira, aquí hay muchos baldíos, aquí hay terreno solo. Bastantes, mira. Aquí hay montes y todo. Y aquí las propiedades son baratas. Aquí las propiedades no andan tan caras. Aunque estén a orilla de playa. Siempre me costipa el aire, mira, no sé por qué será. Aquí hay trailers de venta bajitas, sería bueno que compras una trailita también, ¿va? Sí, porque le queda ahí. Imagínate qué tan lejos me quedaron en la playa. Detrás de puente, ahí es donde vamos a ir a pescar nosotros. Ahí es donde vamos a estar. Donde está ese puente, ya casi vamos a llegar al redondel. En el redondel. Esperamos estar ahí. Hoy es fin de semana. Hoy va a haber bastante gente. A mí me gusta venir más que todo para estos lados los fines de semana. A mí entre semana, porque entre semana, en la noche, como todo el mundo trabaja, son raros los que vienen a pescar. Entonces uno pesca libremente y tranquilo. Pero ya el fin de semana, todos los americanos, toda la gente, los latinos también salen y vienen a disfrutar. Entonces a disfrutar de la playa, a pescar, a estar divirtiéndose. Porque ese es lo que hacemos aquí en Florida.
aquí en Florida nosotros, porque no tenemos recopilaciones de videos y fotos que hemos hecho años atrás, ¿verdad? Nosotros hemos caminado por estos mares por años, no bañando, sino pescando, ¿va? Claro que uno se moja, ¿va? Pero cuando uno, si uno quiere bañar, aquí las playas son limpias, aseadas y son mansas, no son peligrosas como son allá en nuestros países, que existen, que te puede llevar una corriente de agua. Porque como aquí que no, como son canales, ¿va? Entradas de agua, y entonces las playas ya llegan ahí, baña tranquila la gente. Con estas playitas, mira aquí, son, bueno, el mar no es privado. La cosa es que lo que tienen los terrenos, ellos tienen acceso hasta esa área. Tienen acceso hasta esa área. Entonces algunos privatizan esa parte, pero en ninguna parte del mundo las orillas de mares son privadas. Aunque ellos pongan, aunque ellos digan así, no, esto no es privado. No pueden privatizar, ni aquí, en ninguna parte del mundo. Porque los mares sí, ni la tierra es privada. Si el detalle es que el hombre que se ha venido a ser dueño ahora de las cosas, hacer escritura, poner cercas, poner bardas o cosas, lo que sea, para cerrar y hacer su propiedad. Los gobiernos han hecho corrupción. Si aquí en el mundo hay tierra para que cada quien tenga su barbaridad de tierra, pero ¿quiénes son las leyes corruptas? Son las que hacen todo esto para tener pobres y tener gente media y gente rica. Es un control que ellos hacen. Pero en realidad, a veces uno no tiene ni dónde vivir. Yo por eso ni compro nada, porque aquí nada es de uno. Si cuando uno se muere nada se lleva, hombre. No se lleva nada. Cualquiera me puede decir a mí, no, hombre, yo tengo 3 casas, tengo 40 millones, tengo aquí, tengo allá. El día que se muera no se va a llevar nada. Entonces es mejor vivir un día a la vez, como dice la palabra. Disfrutar, vivir tranquilo, en paz. No hacerle daño a nadie. Si se puede ayudar a su prójimo, ayúdelo. Que sea honesto, transparente. Apóyense unos a otros. Los youtuberos, toda la gente. Si aquí, vaya aquí, llegamos a redondel. Entonces hay que aprender a vivir, hombre. Miren, la envidia no llega a ningún lado. La mentira, la falsedad, el egoísmo, todo eso no sirve, eso es basura. Trae consecuencias, no es como ser uno transparente en la vida. Vaya, aquí vamos a tirar la atarraya de este puente aquí. Aquí a veces hay pesca y no hay mucha gente, mira, ojalá que no haya mucha gente. Y ahorita se mira que está algo llena la marea, puede caer pescado ahí. Vaya, aquí lo bajamos nosotros, es Jensen Beach. Vaya, para que vean, ¿ve? Aquí pescamos nosotros y hacemos estas grabaciones para si alguna gente mira el video, ¿va? Y no quiere estar preguntándole, vaya, ahí sí pone el nombre, Jensen Beach. Entonces se viene aquí gratis, no paga para parquearse. Mire, yo pesco todas esas orillas aquí. No paga para parquearse, ni paga para sentarse en una champa. Y mira cómo es el Señor de bueno con nosotros, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Siempre esa champa la llamo vacía. Siempre, ¿ok? Ahorita bajamos las cosas y te quedas grabando lo que nosotros bajamos con los potes. Esto me voy a parquear. Mira. Siempre la llamo y en un fin de semana. Ahorita lo grabas ahí. Can we use this section? No está fría, pero está. Aquí tendemos la hamaca, ya van a ver en los otros videos cómo vamos a hacer. La construcción porque están haciendo, vamos a hacer un muelle hasta allá, creo yo. Vamos a llevar hasta allá. Para quedar desembarcado o algo ahí. Vamos a hacer todo eso. Entonces aquí es donde pescamos, aquí es donde posamos. Bueno, al Señor, porque no hay nadie aquí.
La puerta no la cerraron, cierra la puerta de al lado, Isaac. Este puente aquí es largo, ¿va? ¿Verdad? Es larguísimo. Dame la mochila. Dame la maca. Ya llegamos, mira. No empieza por. Ahí nos aguanten. La puerta raya chiquita y a otra. Ahí tenemos la parte de atrás. Una parte de atrás. Cierran ahí. Rato, ya. Creo, bueno, hasta aquí, mira. Vamos a dar este video. Así que bendiciones a todos. Vamos a tener un recorrido este día de varios videos. Espero les guste, bendiciones.